están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidísimas. ¿Cómo están mis niñas? Bienvenidas. A ver, ¿quién está por aquí esperando mi clasecita? Dios las bendiga a todas. ¿Cómo están, abejitas, abejitos, abejorritos, abejorritos grandes, abejorritos chiquitos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. A ver quién anda por aquí, ya les voy a leer, ya voy a leer, a ver quién anda por aquí esperando nuestra clasecita. A ¿Cómo ver, están? por allí A veo ver a mi quién anda. Carmen Aide, buenas noches, Dianita Padilla, mi Clara Inés, mi Tatais León, Dianita Padilla, Andrea Cortés, mi Lilianita Betancourt. Muy buenas noches. Bienvenida, dice mi Lilianita. Yo, hola mi mago de Oz, ¿cómo estás, Michelle? ¿Cómo estás, mi Sandra Patricia? Muy buenas noches, mi Jessica Vega, ¿cómo están? Dianita Padilla, ¿cómo están todos? Bien, mi Dianita. Nana Monero. Un poquito como que ya hoy estamos sintiendo como un poquito Lady el Van trajín. Ortiz. Diana Paola Ramírez. Manuela Llanes. Diana Padilla. Sandra Vindas. Diana Paola. Maye Ruiz. Dominican Hobbies. Nelly María. Maye Ruiz. Yanesita Janet Velázquez. Velázquez. Francis Charri. Mejor Buenas dicho, ahí baneando a las noches, niñas. Nana bienvenidas. Monedero. Nanita Monedero, muy buenas noches, mi Franci. La señora Nora desde Zipaquirá, Gladys Cabañas. Buenas noches, buenas noches, mi Tash León, buenas noches, mi Julia, ¿cómo estás, mi Gordon Dianita? Wilson. Mi Luciri Castillo, hola, mi ¿Cómo está? mago, ¿cómo Señora, estás? ¿cómo está? Bienvenida, Yo creo. Margarita Serrano, Luis. muy buenas noches, ¿cómo están? Migda, hola, mi hermosa Migda, muy buenas Uy, está noches. Mago por ahí. Hola, Chuli Galván. Lau también en TikTok. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. En YouTube nadie nos ha escrito. Claudia Díaz, ¿cómo están, Buenas niñas? noches, mi Marcia Marcia Sterling. Sterling. Lourdes Lourdes Urrego. Urrego, muy buenas Mago, noches. recuperándome, mi profe. ¿Cómo Hola, así que estabas Yanira. malita? Sandra Catalina Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Estabas malita? Mi Luz luz. Elena Rincón, Roymar Meléndez, Nancy Araque. Buenas noches, Ahí uy, van muchas llegando las niñas. gracias. Voy a ir De haciendo esos las pequeñas. Sí. corazoncitos. Mi Estefanía Ibáñez, buenas noches. Mi Patricia Fajardo, buenas noches. Bienvenidas. Bienvenidas a una clase más. Bueno, yo sé que ahorita hay muchas niñas en receso que están paseando con sus chiquitines, están donde están sus familias visitándolos, Por pero acá bueno. está Dominican Hobbies en TikTok. Creo que es Maddie. Ay, buenas noches, mi hermosa Madi, ¿cómo estás? Mi Nanis Crearte, buenas noches, mi Rubiela Velandia. Bueno, la niña me dice, profe, ¿por qué no descansaste esa semana? Porque es semana de receso, los niños están en vacaciones, hay muchas niñas que se fueron, pero hay muchas niñas que no se fueron y están por aquí esperando nuestra clase. Entonces, por eso estamos por aquí dando las clases. Yo creo, profe, que Acá. ese estrés estuve en la Profe, yo creo que exhumación de fue los estrés. restos Estuve en de la mi suegro. exhumación del resto de mi suegro y pensar que en unos meses la de mi padre. Ay, mi mago. Entonces es más un algo espiritual, Sí, 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 más sí. que físico. Hola, Mayer Ruiz. Por allí está mi Sarita Banda. Buenas noches, tía Yanira. Buenas noches, Laudy Montejo. Muy buenas noches, Andreita Cortés Ramírez. Buenas noches. Si ¿Sí ven todas las niñas que me están esperando? Y dicen, profe, que es que váyase de vacaciones también porque hay muy poquitas Hola niñas. Yayita, hola, buenas noches, Estela de Pradera Valle, un abrazo grande, Luz Estela de Río. Marisol Mendy, muy buenas noches. Rocío Flores Cornejo, buenas noches. Cristian Calito, Lorenita, profe Jané, muchas gracias. Yolandita García dice buenas noches. Bienvenidas. Idalis Bustamante, Juliana Herrera. Julianita Herrera. Rocío Flores Cornejo, buenas noches también a Brisa. Hola, mi Brisa, ¿cómo estás?
Mili, ay, Mili, ¿quién es? Buenas Mili, no la había visto. noches. Clemency Tavares, Yasmín Mendoza. Sí, es verdad, mi mago. Todos Es, vamos para allá. todos vamos para allá y lamentablemente todos terminamos en esa situación, pero no, mi mago, para adelante. Mi Luz Magali Pérez, mi Luz Estela Zavala. Aura Coy, buenas noches Desde Mérida, desde Mérida, Venezuela. Venezuela. Muy buenas noches. Aura Coy, buenas noches, mi Luz Estela, mi Movie Muñoz. Hola, mi Movie, mi Janine ¿Y esto qué? Pedroso, ¿cómo están? Bienvenidas. No, mire, ¿cómo me voy de vacaciones? Que es que hay 100 niñas esperando mi clase. Entonces, todas no nos fuimos de paseo, ¿cierto? Yo sé que hay muchas niñas que están esperando mi clasecita. Entonces, Cris, saluda a mi ahijada Purita que te está viendo. Cris, Hola, niña Purita. que quiere un saludo tuyo. ¿Qué hace, niña Purita? Un saludo, hermano Maica de Janet Loren. Que un saludito le Hola, manda Carolina Herrera. Chovengo. Diana Espinel, buenas noches. Laura Marcela Garzón dice, trabaja muy bonito. Ay, muchas gracias. Con todo el cariño para todas Y muy ustedes. dice que ella siempre está de spa. Sí, yo sé. Es para la cocina, es para la sala, es para el comedor. Ya sé el spa donde va mi movie. Aquí también estamos en ese spa. ¿Ese monstruo es un aula? Sí, claro, mi Tash León, ese monstruo es un aula. Es un aula que sale la otra semana. Ya Lorenita la está grabando, ya se está editando y ya yo creo que el martes ya está disponible. Esa no ¿Vale? lleva esas bolitas, ¿no? Sino que las tiene ahí para que Para que las no manitos se queden cierren. abierticas. Ajá. Ajá. Venga, Cris, que no es para eso. Uy, güey, más chica, le dice aquí Nana Monero. Si oye, Cris, que venga, que eso no es para eso. Buenas noches, Francis Lorena, hacemos sí, Luz Estela, Bueno, Adriana chicas, Arias. hoy voy a enseñarles una linda copita de Halloween para ¿Tienes? Ay, regalar. pero mami, que si tenemos aulas de arete en porcelana y cron. Ah, esas Miren, preguntas. mírenlos, aquí los tengo. Ayer enseñé todos estos gratis que fue los de Halloween. Que hay calabacitas, hay las Catrinas, hay las. Bueno, estas no son calabritas, sino Jack. Tenemos los fantasmitas, tenemos a Frankenstein, si es que se dice. Frankenstein, Ese. sí. Estos están gratis. Y los navideños que están por aquí, es el aula donativa, vienen 7 motivos, ¿vale? Estos de el tío, ¿cómo es que se llama el tío? A ver, Dominic. ¿quién dice? ¿Cómo se llama este? ¿Quién nos cuenta cómo se llama este personaje aquí en Manos Mágicas? Profe, ayúdame con un topper de Moana. Moana Porfis. Arre, Mar. Toca mirar a ver cómo le hacemos ese topper. A ver, estos son los donosos acá de Manos Que si no hemos hecho de Mágicas. Harry Potter, no de Harry Potter. Ni No, idea. pero podemos sacarlos. Donoso, 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 dicen. Ah, donoso. Esta aula de areticos también es donativa, pero vienen ellos solitos, así. Así solo este estuchito de aretico, la que lo quiera Hola, Laura hacer Marcel. en este gramaje que enseñé, o también les expliqué en un gramaje un poquito Pablo Donoso. más altico. Mire, entonces si lo quieren hacer con este gramaje o con el gramaje de abajo, mire, para que hagan estos areticos que se venden muchísimo. Esta es donativa, lo que ustedes quieran. Y los areticos son donativa, pero a partir de 10 cariñitos vienen 7 motivos. Los navideños, Estos ¿vale? navideños que les estoy mostrando aquí. Sí, están lindos, Donde miren. vienen, vea. Pingüino, vienen los gnomos. Vienen gorritos, Gorritos, aquí vemos las boticas. boticas, coronas, Coronas, renos. reinito. Miren. Son 7 motivos que vienen en esta aula donativa, ¿vale? Ahí están. Esto sí no los he enseñado todavía. Que son como unos heladitos Vea que navideños. más Miren. llegó y que tiene el dedo tieso de estar dando like en TikTok. Ay, mi madre, ¿me estás ayudando a TikTok? Oye, oh, mío. Cuidado con ese dedo. Cuidado. Profe, ¿cuál es la clase Bueno. del sábado? Niñas, todavía no sabemos si va a haber clasecita el sábado. Mañana les informo porque nos van a hacer unos arreglos de internet. De nuestro cableado de Nuestra red. internet. Entonces todavía no sé si sí se va a poder el sábado o no se va a poder el sábado, ¿vale? ¿Listo? Ja, 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 va a tocar, dice mi Maddy.
Entonces, véale, mira, Virgen del Agarradero. Estas estrellitas. Dios me la bendiga, Wipilis. 500 estrellitas me ha enviado mi Madi. Yolanda Dios me la bendiga. Y me le multiplique cada día más. Wipili, wipili. Wipili, 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 dice la tía Yanira. Muchas gracias. Marely Aristizábal. Bueno, mis corazones. Entonces yo les aviso mañana si el sábado va a haber clasecita o si no. Ya la dejaríamos, si alguna niña ya pagó la clase del sábado, la dejaríamos para el próximo sábado o se la reemplazo un día en la semana. Cualquier cosita. Ustedes saben que con nosotros su dinerito está segurito, ¿vale? Bueno. Vamos a hacer una copita, chicas, dulcera de Halloween para regalar, ¿vale? Esta es preciosísima. Va toda la copita y encima va el postrecito, pero es muchas de Halloween. Gracias, Marelis. Ya saben, van compartiendo ahí suavecito. Pero Yolanda Osorio se fue en el helicóptero a la licuadora, ¿o qué? Ay, mi madre. Yo tenía que ir a cuidar. Antes tocó ir a llevarle la tortita. Yo acabé de ir hasta donde la profe Yolandita, mi madre. Porque pues partimos una tortica y fui a llevarle su pedacito porque ya no se pudo quedar porque pues usted sabe que ella cuida a sus papitos también. Carlos entonces, Eduardo. Fui hasta allá a llevarle su tortica porque pues la profe se lo merece. ¿Vale? Con mucho cariño. Bueno, voy a colocar pegamento. ¿Vale, ah, sí, niñas? Profe, para el próximo sábado dicen. Sí, niña, si no puedo este sábado, ustedes me perdonan. Ustedes saben que yo no fallo nunca con las clasecitas, ¿vale? Pero entonces, pues vamos a esperar, o si no, con mucho gusto les doy la clasecita el otro sábado. Sí, nosotros le hemos dicho que se quedara, pero ella nos dijo que no podía, que tenía que ir a cuidar a los abuelitos. Entonces fuimos, se fue y se les llevó su pedacito de tota. Sí, tocó llevarle su tortica porque pues la profe no se podía quedar. Y entonces tocó ir hasta allá. No, no me queda lejos. Fuimos en la moto con Don Homero y es cerquita. Es cerquita. Le mandamos ya unos strippers. Yo le dije a la profe que la lechona y que los mariachis llegaban a medianoche. Que yo solo le llevaba por el momento la tortica. Estercilia, buenas noches. Vamos a colocar, chicas, pegamento en toda la copa. El Diego, hola, buenas noches. Buenas noches. Cecilia Albán, ahí van llegando las niñas. En este momento tenemos 137 personitas en Facebook, 19 en TikTok y 15 en YouTube. ¿Y quién llegó? Salude. Hola, niñas. Bueno, buenas noches. Lo que les decía, yo sé que hay muchas niñas que están en vacaciones con sus chiquitines, porque bueno, acá en Colombia los niños están en la semana de receso. Pero yo sé que hay muchas salieron de vacaciones, pero hay muchas que todavía están en casita y quieren que yo esté dando clase acá. Entonces, por eso estoy aquí dando las clases. Que los mariachis no lleguen con los... Ay, yo les llamo la I love you. I love you to you. Los mariachis no lleguen al mismo día que los Reyes Magos, dice. Ay, sí. Yo iba por preguntar por Sophie y Lori, vea. Y Sophie y Lori. Ay, por aquí coloco mi copita. Profe, si viera todas las vacas que he hecho y por encargo le paso foto a Cristian para que le muestre. Ay, mi Roimar. Ah, señora Roimar. Pero me alegra mucho. Me alegra mucho cuando me cuentan que venden, que están emprendiendo. Sí, ella es una de las personas que también recibimos muy buen apoyo de ella. Bueno, vamos por aquí a forrar nuestra copita, chicas. De color moradito, pero voy a esperar que se me seque un poquito, ¿vale? ¿Tú necesitas de este moradito, hija, o lo puedo gastar? Gástalo. ¿Lo gasto, güey? Gástalo y verás que le pego. Vamos a sacar este moradito, pero lo quiero un poquito como más subidito. Señora Martica. Hola, mi Martica, ¿cómo está? Linda Yala. Entonces, para oscurecer ese morado le voy a colocar más moradito y busco por aquí un azulito. Yayita, gracias, ya. Ah, dice, ¿dónde son? Ya. Pues haga su Cundina Marca. Somos de Colombia y estamos ubicados en Fusagasugá, Cundinamarca. A ver, aquí la señora que nos dijo la rifita, ya va a publicar su rifa ahí ¿en qué? En el grupo de las abejitas. Ah, bueno. Son 5 libritas de masa tradicional y un muñequito
de Navidad por solo 8 cariños. Bueno, si las niñas quieren apoyar. Si las niñas quieren apoyar a esta abejita, ya va a publicar en el panel de abejitas. Si alguna niña quiere comprar algún boletico, entonces lo pueden hacer para apoyar a esta abejita, ¿vale? Okay. Bueno, vamos por aquí, chicas, a colocar, como lo quiero más moradito, claro, le voy a, a colocar anilina morada y un poquito de azul, ¿vale? Nos hicimos en vivo a Costa Rica. Claro. Uy, yo ya no tengo uñas ni para abrir esta anilina, Dios. Venga, a ver. Ya la estoy abriendo acá con una... Hola, Edna. Con una palita. Hola, señora Rosleni Artesanías. Entonces, vamos a colocar, chicas... Yo le voy a poner el micrófono a mi mamá y ustedes lo llevó. Qué pena ahí. Porque lo quiero bien moradito. Entonces, bien oscuro. Ah, pero una niña que nos escribió que le había echado anilina roja y que la había quedado rosado es porque le faltó anilina. Ah, sí, le faltó más pimiento. Rojo toca echarle bastantico. ¿Cómo te comunicas con nosotros? Te invito a la página de Facebook en Manos Mágicas de Janet y Lore, donde vas a encontrar nuestro WhatsApp. Y ahí te puedes comunicar con nosotros. Y acá también, y ahí también está fijadito acá en YouTube. En TikTok. Puedes venir un momentico acá a Facebook y ahí está nuestro número fijadito. Vamos a mezclar azul y morado. ¿Cómo nos buscan en Facebook y en YouTube? Igual, Manos Mágicas de Janet Lore. Hola, Lucía Gómez. ¿Cómo se llama la masa? Es la que estoy utilizando ahorita, se llama pasta lista de porcelanicrón. ¿Vale? Entonces aquí vamos a amasar. Morales ya realizó, ya recibió el pedido. Ay, mi señora Astrid, qué rico que ya haya llegado tu pedido. A mi madre también, a mi madre también ya le llegó el pedido hoy. A las de Estados Unidos, ya le llegó hoy. Fue como que iban en el mismo avión. Creo que sí. La lleva el mismo domiciliario. Sí, pasó el mismo domiciliario dijo, voy de carrera a dejar estos pedidos. Hola, buenas noches, Patricia Arango. Déjeme un número para apoyar a mi compañera abejita. Claro que sí, Milda. Ahí en el grupito de abejitas, o nos escribes ahí, nosotros le damos la razón. Listo, miren, aquí vamos en a matar. En 2 días, dice May. En 2 días llegó. En 2 días llegó el... Mejor dicho. Sí, la verdad que nos ha funcionado muy bien con esta empresa hacer los envíos. Aparte que nos ha gustado con ellos, que ellos sacan la mercancía, la verifican y la hacen y la empacan muy bien. O sea, ya nosotros la mandamos, ellos vuelven y la sacan y vuelven y la empacan para verificar que vaya todo lo del listado que nosotros hacemos. Entonces eso nos parece muy y no dañan chévere. Tanto los muñequitos. Exacto, y no nos dañan tanto las figuritas como cuando antes que... mandamos a veces algún detallito y pues no lo dañan tanto. ¿Cómo siguió Cristian de su salud? Bien. Hola, Chovengo, ¿qué cómo sigue? Que excelente y mejorando. Ya no, ya jode mucho. Pues la verdad, estos días, no sé si será ya como el cansancio. Yo el lunes ya llegué bien a trabajar, ellos también, pero hoy estamos como un poco agotados. ¿Cuánto es la gripa? No sé si será como de la feria que nos hasta ahora estamos sintiendo como el cansancio, pero bien. Santísima, mi caja parece a prueba de balas. Sí, mi Madi, te mandaron bien sellada. Eso es bueno, mi Madi, porque nos ha parecido muy, muy chévere con ellos, porque me parece que la mercancía y todo ellos la sellan muy bien. Que si ya hacen envíos a México. Claro que sí, pero los taxes o los impuestos ya corren por cuenta de la persona que reciba el pedido allá. No, y así es en todo lado. En el único lado que no les cobran impuestos de... a la mercancía es en Estados Unidos, pero sí, México, en Aruba, a todas les cobran un porcentaje por la mercancía que enviamos. Bueno, ya saqué mi color, mire cómo cambió. Y eso que Estados Unidos es el país de los impuestos y allá no cobran. Allá no nos cobran, qué bueno. Bueno, vamos a estirar, chicas. Ay, Dios mío. Yo palé con el chino. Se parece un niño. Bueno, chicas, vamos a estirar. Pero todavía está muy mojadita la copa, ¿vale? Parece una a prueba de balas. Entonces, mientras seca la copita, chicas, yo voy a cortar esta bolita que es una número 6. La voy a cortar por mitad. Ahorita me ayudas con... Acá no es un bisturí grande. En perfectas condiciones, bendito sea Dios. Hola, señora Sandra Milena Ruiz. Hola, mi Magui. Uy, mi Magui te ha enviado. Es que quiéreme una rosita, un corazón. Profe, bueno. Más contenta con mi Catrina esta mañana de la pase, voy paso de vencedores.
Ay, qué bueno, mi mamá dice que allá le llegó todo perfecto. Y don Homero está por ahí. Por ahí es. Pavón, buenas noches. Don Homero, aparte que vaya a ver, que él dice que nunca se cansa, que nunca le duele. Hoy sí está cansado. Y ayer y hoy le tocó hacer tanta pasta que hoy dijo, no, ya estoy rendido. Dijimos, bueno, pues descansa. De pronto el sábado, si no damos clase, pues vamos a descansar, porque pues sí, la verdad que... Yo bajé a las 7 del taller y él ya estaba ya amasando. Él se levanta desde las 5 de la mañana a amasar, chicas. ¿Y cuánto mide esa bolita? Ya les digo. Qué bonita clase de la profe Yolanda, esos monstruos que vi con las manos arriba. ¿Es de la profe Yolanda? No, es de la profe Lore. Esos son de Lore. La profe Yolandita fue que hizo la ollita esta que lleva lucecitas y todo. La del duende, miren, la olla del duende. La ollita del duende. Ya vengo, voy a compartir. Ah, muy bueno, mi nanita. Pero que no se pierda. Esta bolita es una número 6. ¿Quién me regala ahí el dato cuánto mide esta bolita de... ¿De diámetro? De diámetro, niñas, por favor. Yo sé que ustedes son unas duras. Me avisan, por favor, qué numeritos te aparto, mi linda. Eso, vea, ahí está la señora María Suárez de Guzmán. Vamos a colocar pegamento. ¿Para qué es la bolita? Sí, está ahí. La bolita es para hacerle la tapa a la copita. Yo lo vi ahí. Porque esa copita va como si fuera una malteada, un helado, para poder regalar ahorita en Halloween. De pronto queremos regalarle a un familiar, a los niños, una copita de estas, pues es un muy buen detalle, ¿vale? Hola, mi Maggie, mi Jennifer Pinzón, Beatriz Pavón, Matilde Escobar, muy, muy buenas noches. Mi nana, a ver, ¿cómo manejas esta? Así. Préstame esa bola. ¿Ya le echó? Ah, la vas a... No, pero acá tengo una. Mira. ¿Listo? Colocamos pegamento que también nos quede bien aplicado el pegamento, pero que no nos quede como tan empapada de pegamento. De una vez le voy a pasar aquí los dedos a la copita para que me seque más rápido, chicas. ¿Cuánto le da? Sin, va... ¿Listo? 5 centímetros, 6 centímetros. 6 centímetros de diámetro. Esto también lo pueden hacer en los vasitos de icopor. Yo quiero pan, dice Juliana. ¿Quieres panecito? Acá el panadero está que, mejor dicho, amasa y amasa y amasa. Listo, chicas, miren. Vamos por aquí entonces a limpiarnos los deditos, a quitarnos el exceso de pegamento. Y vamos a empezar a estirar. ¿Listo? Limpiamos bien. Qué rico las niñas que ya me mandaron fotos de los areticos. Yo quiero pan. Y ya vieron, y ellas, las niñas ya vieron la primera parte de cómo nos fue en la feria. Sí, ay, chicas, ya vieron ahí en la página. Y en YouTube. Carlitos montó la primera parte de la feria, porque es que tenemos que cualquier cantidad de fotos con todas las profes, con todos los stands. Entonces ahí subimos un pedacito. Bueno, vamos a estirar nuestra masita moradita, chicas. Esta la van a poder hacer morada, naranja, verde, del color que quieran. Ah, ¿vale? Wilmy Sánchez sí lo vio. Ah, Ligia también, ¿no? Así estuvo. Hay muchísimas fotos. Uh-huh. Y pues como el computador vive tan ocupado acá, toca de a poquito, poquito, de a poquito ir... Haciendo videitos. Ir haciendo videitos. Sí, claro. Estamos... Sí, Carlos, ya vi el que... Ah, se me fue. Se me fue el comentario. ¿De quién? ¿Mago? Estamos... Sí, Carlos, ya vi el video de YouTube. El tío sin barriga. Ay, ah, no. Sí, hola, mi Aleja. Ese tío metiendo barriga nos hacía una risa. De río. Le decíamos, tío, meta barriga. Lista. Meta la barriga a un concurso. Y eso que faltó el video cuando se vistió de donoso. Ay, sí, pero sí le hicieron video. Yo no sé. Yo como estaba tan ocupada en las clases, no vi. Miren, chicas, ahí ya tenemos la masita. Oye, ¿cuándo sale la máquina laminadora de la señora Sandra Gómez? ¿No fue la que enviamos? La máquina, Loren, esta máquina fue la que se envió ayer, sí. La última que quedaba. Sí. Sí. Uh-huh. Ya te enviaron ayer. Tu máquina. Te envió ayer. Debe estar por llegar mañana o pasado mañana, por lo que es hasta Medellín. Toca mandarle la guía. Miren, chicas. Ah, bueno, ya vieron el videito.
las otras niñas de máquinas sí nos tienen un poquito, Elizabeth López, Sandra Gómez, un poquito de paciencia, niñas, porque las máquinas todas las vendimos en la feria y solo quedaba una y ya se fue para la señora, creo que Elizabeth, ¿sí? Sí, sí, sí. Mira, la profe Yolanda está ahí, vea, profe, ¿ya comió la torta? Ay, mi profe, ya se comió el pedacito de tortica que te llevé. No, la profe, yo sé que ella lo agradece con todo el amor. Ellos estaban riendo, profe, que es que ¿qué va a ir a llevarle ese pedacito de torta? Yo le dije, no, yo voy a ir. Yo ya lo vi, dice mi Liliana Betancur. Mira, vamos a que chicas, cortar. La niña no tiene esa fuerza. Vamos a cortar por aquí. Hola, mi Adri, preciosa. Esa no se deja. Y vamos por aquí, chicas, a empezar a forrar la copita. Deliciosa, Alexa. Muchas gracias. Ay, mi profe. Mi hermosa, pídela por WhatsApp. Hola, porque por aquí no te la puedo enviar. Hola, mi madre, ¿cómo estás? Buenas noches. Chicas, buenas noches. No las había saludado, disculpen. ¿Cómo están? Maleducado. Maleducado. Un detalle muy lindo de la familia hermosa, dice mi profe llorando. No, profe. No, hay un antojito ahí. Eso sí era uno más. Más tarde le llegan los mariachis. ¿Cierto? Sí, yo le dije a la profe que más tarde llegaban los mariachis, la lechona, todo. Hola, Kleider, hola, Kleider. Hola. ¿Cierto, ma? Eso sí era uno más lejos. Solo traer una arepita. Sí, eso no se hace. Miren, suavizamos bien, chicas, ¿dónde está la unión o les pasamos el tubito? Dice, buenas noches, dice mi Adri. Hola, Clay, no regañen a Moacho, por favor. Sí, eso, saluda a las niñas. Allá en la feria decían, ¿y cuál es tu yerno? Y yo, ay, no, él no vino. Ah, sí, pensaban que era Carlos. Ah, sí, que era el papá. Eso. Miren, aquí bajan la masa, chicas. Hola, la tía Yanira, dice, Lore y Sofi felices. Ay, también ya me aleja. Listo, chicas, miren, ahí bajamos, profe, la masa. Aquí entre nos se extraviaron los helados. ¿Qué tiene ese? Sí, ya no, ya se extravían mucho los helados. Miren, chicas, suavizamos. ¿Cómo están de pasarse para allá? Y vamos, chicas. Sí, es que tú ya no traes ni helado, dice. Y vamos a cortar por aquí. Chanel, tráigala. Con la misma copita sale el pedacito que sobra. Y luego, con nuestro cuchillito, le vamos a quitar todo lo que está aquí por dentro, porque no lo vamos a dejar ahí, niñas. Tenemos que hacer nuestros trabajos bien puliditos. Muy bella. Mire, ya se me estaba pegando la masa ahí. En YouTube. Bien, con los deditos vamos haciendo este filo redondo. Miren, redondo, redondito. Vale, chicas, así. Voy cortando. Mi Brunilda Yana, mi Sasha, Anisbet, Angie. Vea cómo me volvió. Miren, voy quitando todo este filo, niñas. ¿Quién es él? Listo, ahí suavecito. Si pudiera ayudarme, es que quiero hacer mi propio emprendimiento. Muchas gracias. Claro que sí, Yanetse Alonso. Ya es nueva. Es nueva. Claro que sí. Claro que sí. Saber en qué podemos ayudarle. Aparte que tenemos más de 1,000 clases gratis y tenemos 800 aulas vendibles en la que te podemos ayudar para que hagas tu propio emprendimiento. Aprender a hacer la masa. Poder trabajar desde casita, poder estar en casita, ser su propio jefe. Pero esto toca meterle mucho corazón, mucho ánimo. Sí, mi Adri, yo estuve una tarde. Y mucha paciencia. Y mucha paciencia. Porque muchas veces la gente cree que es que eso crece de una, pero no. Bueno, vamos ahora por aquí, chicas. Tanta esa bandera que está en la mesa. ¿La bandera cuál será? ¿Cuál? La bandera. ¿Cuál bandera? Esta no es una lavandera, es un panadero. Esta bandera, dice. Entendí que la bandera. No, lavando el pan. Bandera que está, no sé cuál será. Bueno, vamos a estirar, chicas. Y a las niñas.
De este colorcito yo saqué este. Ustedes pueden utilizar el naranja, el verde. Voy a hacer rollito, chicas. ¿Cómo la ve? Sofi. Hacemos rollito. Ni si, ahora, profe, que masa liviana es la que coge cuando seca. La ¿por que... qué la masa liviana? No, la masa liviana no es. La masa liviana recoge el 1%. Ay. Pero las masas tradicionales sí recogen. Sofía, acá. Mire. Vamos a colocar, chicas, este rollito acá, vea. Sama consentida, buenas noches, mi Nidia López. Aquí, niñas, ahí. Y vamos a aplanar con los deditos. Ya la papá, cójame. Con los deditos, chicas, vamos aplanando. Miren. Bien, por eso le coloqué pegamento ahí a la patica también, chicas. Para que nos quede también forradita. Sofía saliendo, haciendo el mismo ruido de Lorena. Ah, sí, está aprendiendo a hacer... Aprendiendo a hacer como el cochinito. ¡Suri! Miren. Bien afirmado en la base, chicas. Miren. Sofi se portó muy bien en la feria. Uy, sí. No, a pesar de que lloró mucho, pero... Pero aguantarse todo eso, el ruido, la gente. El calor. La multitud, la gente, claro. La multitud, todo sí. No, de raquita. Yo miraba tan contenta a la niña. Miren. Ya tiene una mirada toda fija. La masa y los materiales, ¿dónde los puedes comprar? Aquí, mi Lucía Gómez. Aquí te vendemos todo. Nosotros ya trabajamos. ¿Ya te estás preparando para cuando Sofía empiece a pedir frutas? O sea, groserías. Ah, trabajamos, sí. Chicas, todas las masas. Trabajamos. Masa liviana. Trabajamos. Masa tradicional. Masa flexible. Y pasta. Pasta de porcelanicrón lista, que ya lleva la base, que ya lleva todo. Lo único que ustedes le colocan es el color y el amor para hacer sus figuras. Y es más liviana. Ajá. Mire, es la que estoy trabajando. Es mi pasta lista. Mire tan bonita que nomás ya se ve la copita ahí, ¿vale? Bueno, vamos a decorarla, chicas. Aunque yo ya les había enseñado. 50 estrellitas mandó la señora. Muy mi Malicefes, gracias, Dios te bendiga grandemente. Bueno, por aquí voy a sacar un rollito negrito, ¿vale? ¿Por qué negrito? Lorenita, ¿dónde me dejaste el acrílico grandecito de estos? Porque me imagino que ya me lo cogió, entonces lo necesito. ¿Me puedes traer el zombie? Zombie. Okay. No, porque de pronto no. Uy, dice la niña. Omar, ¿qué dicen las niñas? Titro. Un rollito. Hola, profe. Ah, no, ya, sí, que porque se encoge. No, no, el que se encoge más es la tradicional. Uy, sí, la masa tradicional pues se encoge muchísimo. Pero es por lo mismo el pegamento. Bueno, vamos a colocar aquí, chicas, en este bordecito. Voy a colocarle negro. Toma, madre. Gracias, ma. Negrito. Colocan bien pegamento acá. La malla. Erika. Ahí. ¿Listo? Entonces. Dice, huipele, huipele, huipele. Uy, son poquitas, poco partidas. Son 396. ¿Qué está pasando aquí? Y hay 200 niñas. Dijo el meme, ¿qué es este sujeto? Bueno, vamos a hacer rollito. Esperé hablando un poquito. Esta masita le voy a poner un poquito de pasta lista. Porque ya está como muy sequita. Profe, y al mezclar la liviana con la tradicional, ¿encoge también? Sí encoge. Pues menos, pero sí va a encoger, claro, porque lleva masa tradicional. Pero se puede mezclar, claro que sí. Claro. Mire. Espere que le estoy colocando un poquito de pasta lista para ablandar esta masita negra que estaba como muy, muy dice sequita. Dice mi profe, ya. Ya. Mi Gladys Cabaña. Amor, ¿tú me metiste la agüita a la nevera, la que ya estaba destapada? Amor.
Orlus, Adriana Marín, urrea. Hola, buenas noches. Patricia Arango, mi profe, una pregunta. ¿Con qué colores se pueden sacar el color café oscuro? ¿Con café? Sí. Bueno, viene la anilina, que es café, café oscuro. Ajá. ¿Sí? O la puedes mezclar. Si tienes anilina color chocolate y le colocas un poquitico de negro. ¿Poquitico? Poquitico, sí, ¿no, Lana? ¿No le queda negro? Sí, le queda muy concentrado el café. Listo, chicas, miren. Entonces ahí tengo mi masita negra y voy a sacar, chicas, una tirita. A ver, buenas noches. Hola, Adriana María Rodríguez. Catalina, dice una buena noche, pero qué pena, es que todavía quedan faroles navideños. Es que su madre se dijo que faltaba un ángel. Su merced. Ah, ok. Ah, sí, la otra semana vamos a hacer Navidad, porque como voy a hacer los guantecitos que hacen falta, de una vez hacemos el farolito. Y a Patricia, buenas noches. Farolito, es que farolito de farolito Navidad. Farolito de Navidad, que siempre florece. Listo, chicas, miren. Y vamos a cortar. Ah, pero yo, es que es mi canción de ese farolito. Cuando usted haga cómo le pongo. A ver, a ver. Mi niña Patricia, buenas noches, mi Adri. Vamos a cortar, chicas, aquí. Es que es un saludo. Como es un, saludo un chorreadito. Corto acá. ¿Siguió la foto que le envié? Soy muy niño. ¿Siguió la foto que le envié? Sí. Arango. Mire, niñas. La foto que le envié. Con el estilete vamos cortando. ¿Cuánto cuesta la aula de aretes? El aula de aretes la puedes obtener después de 10 cariñitos. ¡Wow! Porque es un aula donativa. Claudia Zambrano, la discaban. ¡Ay! Chanel. A ver, vamos cortando acá. Que si la señora Esmenia ya llegó, pregunta Maddy. No, no, mi Maddy no ha llegado. Yo no sé dónde es que se la pasa ahora, mi Esmenia. No sé dónde se la... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Miren. Hagan silencio. Entonces, acá, chicas, vamos sacando el chorreadito, miren. Chao, profe. Chao, niñas. Chao, tío. Delicioso. Vayas. Vamos a quitando como la rebaba. Pablo Donoso. No puedo hablar. Vamos quitando esta rebaba, niñas, porque queda feito si dejamos como esas arandelitas ahí. Ahí, chicas, miren. Y vamos a pegar alrededor. Toca decirle a su Mangovich que la busque. Nos tocó, tocó. Voy a decirle a Cristian a ver que se dé la tarea de... De buscar a la... De buscarla a porque yo no sé dónde es que anda. Últimamente está llegando muy tarde. Mire, chicas, aquí vamos a unir. Yo quiero el aula donativa de los aretes, claro que sí. Claro que sí, nos escriben al WhatsApp con mucho gusto. También tengo la donativa de los aretes de Donoso. Van 542 compartidas. Mire. Aquí, niñas, vamos llevando la masa otra vez hacia adentro. Ahí veamos una niña nueva, Jazz Román. Hola, mi Jazz Román, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este panal de abejitas. Dice mi Maddy, hola, tío, y no ponga letreros porque se los quito. Que hola, tío. Dice que no puede hablar. Miren. Como no puedo leer, es que le sacaron una muela y está así. Estoy haciendo lenguaje de señas. Sí, haga lenguaje de señas. Llame a Helen. Mire, chicas, vuelvo y presiono. Estudia lenguaje de señas. Vuelvo y presiono, ¿no? Chicas, mire. No, ya no volvieron nada. Y vuelvo y retiro. Fue la profe que no sabía. Lo que pasa es que operaron a la profe de las cuerdas vocales y le recuperó la voz. Sí. ¡Chao, chicas! Con eso, ¿a mire qué hora el fin de qué? Ya está flaco. Está como cambiado el tío. ¿Quién dijo que está como cambiado el tío? Sí, ya está flaco. Ya aparece la profe Yolandita. Delgadito. Ahora solo las voy a hacer reír. El tío le sale un letrero. Sí, mire, total. ¿A qué tío sane? Miren. Al tío que se sane. Bendiciones. Listo. Ahora vamos a estirar, chicas, masita.
para hacer nuestra copa como si fuera un heladito. Es listo. Chao, vamos. Chao, chao, tío. Dios los bendiga. Bueno, tío. Listo, tío. Bueno, por aquí necesito desde Pidecuesta Santander. Necesito un cepillito. Claro. Y tu cepillito, Loren. Mami, ay, mami, yo se los organicé allá atrás de H reversa. Sí, dele reversa. Ya, sí, ya veo uno. Vamos a estirar color chocolate. Este está muy oscuro. Helen, mi niña bella, ¿cómo estás? ¿Quién digo? Maddy. Hola, mi amor. Era yo. Era yo. Ay, qué gocera. Era yo. No era yo. Por eso ella dijo, Helen. Ella, yo soy la consentida. Ella sí me quiere, ella me lo dijo. Pero por pesar. No, le voy a decir a mi papá. Porque la vio flaca. Ay, no. Es que parecía la profe, yo no. Bueno, vamos por aquí a estirar. Hola, tío, nunca cambies. Miren, estiramos. Sí, esa niña. ¿Cómo puedo adquirir los proyectos del personaje del Chao? Ah, Jazz Roma, que es la muchacha nueva. Mira, Jazz, nos escribes a este WhatsApp que está aquí abajito. Mira, mira, acá. 313-239-7075. Y ahí te damos toda la información de cómo puedes adquirir cada una de estas aulas. Todo lo que ves aquí es aula. Mira, los personajes del Chao. Esta semana tenemos promoción, que son los areticos navideños, que ves aquí en los cartoncitos. Están en donativa. Sí, en donativa. Y estamos haciendo una rifa de 15 masas tradicionales por un valor de 9 cariños cada numerito. Si compras un numerito, automáticamente te ganas una de estas dos aulas, de estos dos dulceros, ya sea el de nieve o el muñequito de Santa Claus. Y si compras dos numeritos, te vas a ganar automáticamente las dos aulas. También manejamos membresías, pero si quieres, les escribes ahí al WhatsApp y toda la información. Vayan viendo, mire, la reina soy yo. Ah, vayan viendo. Mi reina bella, mi profe, mis princesas, Sofíjole. Vayan viendo, no peleen. Helen va a ser alta y delgada. Bueno, lo último sí, lo primero no sé. Un gancho de ropa. Vamos, chicas, a pero cortar. Gracias a Dios, mi papá también es alto, un poquito alto. Un poquito. Un poquito. Y lo que usted también es, mi tito también es alto. Gracias a Dios. Y por eso. Pero nos vamos a. No sé. Miren, chicas. La herencia de él. Tenga la herencia de él. No, la herencia. ¿Dónde están los cepillos, Loren? Ah, bueno, acá ya están atrás. Que yo empiece a hacer ejercicio, que me meta. Mire, chicas, vamos a texturar bien con un cepillito. Mi tío me dijo que yo voy a hacer una princesa. Eres una princesa. Hola, Zoe. Mire, voy a texturar bien. Hola, ay, la señora Miriam está por aquí, vea. Buenas noches. Hola, mi Miriamcita hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te acabo de ir en esa feria? Ah, ¿estaba en feria? Ella fue, sino que no nos pudimos. Ah, no, yo sí. Se pone feliz, Zoe. 50 estrellitas nos manda Vilma, ¿qué? Vilma Salas, muchas gracias, Dios te bendiga. Carlos, los hijos siempre son más altos que los papás. No, eso sí es mentira, porque mi papá es más alto que nosotros tres. Sí. Mi papá es más alto que incluso que Lorena, que Cristian y yo. Miren, chicas. No siempre, muchas veces sí, pero no siempre. Bien texturado, chicas. Acá por debajo también. Vea, Santi es todo alto. Sí, es igual de mi estatura. Por eso, y él tiene 3 años menos que tú. Pues porque es alto. Listo, entonces texturizamos muy bien. Alto de uno se. Esto es como si fuera el chocolatico, ¿no, niñas? Como que si fuera una copita de helado, de chocolate, pero es de Halloween.
altos de... Vale, mire. Ahí. Listo, miren. Esta esta basecita va a ir acá. Miren, muy ahí. Bien, niñas. Ahí va a ir, chicas, nuestra base. Ahora vamos a empezar a decorar nuestra base, ¿vale? Ajá. Ajá, ¿me entendieron? Ajá. ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Eso? Esto es una copita dulcera para Halloween. Ah. Entonces, vamos a sacar, chicas, acá. Voy a bajar un poquito aquí la cámara para que puedan ver mejor. Un poquito de color chocolate. Y un poquito de blanco. Entonces, vamos a sacar un rollito blanco. Uy, van 603 compartidas. Ah, bueno, ya, ya vamos alguito, alguito. Ay, un cargador, un cargador. Un cargador. Un cargador. Vamos a hacer rollito, chicas. No. Se nos va Tito. Un rollito. Ya. Hola, Adri. ¿En serio qué, Adri? Todavía están los cuis. No, mamá, nada que quieres tapar esos cuis. No, ahí los tengo de adorno. Me da pesar comérmelos. Hasta las que... Las niñas que les gusten las bufandas, vea, llamen a Adri. Hace unas bufandas bien... Bien lindas. Bien. Aparte bonitas. De lo lindas, me encantó como el hilo, como el tejidito, no es... Ah, esa bufanda que como que lo abochorna no. Uno. Y de todos los diseños, a mí me trajo uno de Gryffindor de Harry Potter. Al tío de Colombia. Dice que imagínese que me invitaron a participar en una feria. Sí. Pero que de un día para otro es difícil. Porque no se puede preparar. Ah, claro, mi Adri. Así sí, no claro. Se puede. Sí, porque llega uno con muy poquitas cosas. No, claro, y hasta que uno empaca, hace, eso no es tan eso fácil. Toca medio organizar al menos. Eso no es. Miren, entonces cogemos el rollito. Y bueno, yo ya les en otras ocasiones les he enseñado estos barquillitos, pero los volvemos a hacer. ¿Vale? Sandra Patricia, Andrés Ramírez. Es que sí, a pesar de comerse los cuyes. Sí, en serio. No, pero los de dulce. No. Y no, hago rollito. Sofía acabó con los cuyes. Ay, madre. Es como que lo abrió porque que Sofía se comió los cuyes. Sí. Ella me dio uno. Y yo no he comido porque mamá dijo que no lo iba a destapar. ¿Cuyes? ¿Por qué no me? Porque miren. Usted no trajo arepas. Ni helados. Trajo una. Entonces, así hacemos, chicas, el barquillito, pero como yo lo necesito para allá y para allá, entonces le voy a colocar palillitos. Bueno, siéntate. Entonces, aquí, chicas, lo voy a torcer otro poquito para que me queden las franjitas más uniditas, miren. Eso. Listo, y por aquí, chicas, corto. ¿Más o menos cuánto? Y voy a colocarle el palillito. ¿5 centímetros? De larguito, ya les digo cuánto, pero por ahí unos 6 centímetros. ¿Estás haciendo un helado? Entonces, de Halloween. De Halloween, sí. De Halloween. No, ¿qué sabes? De Halloween. ¿Y Lorenita, tú ya te comiste tus cuyes? Sí. Ella sí ya. Creo que te cuento que estoy contenta, pero un poco triste a la vez. Sí, sí, no, por Estefanía. Estefanía Mariles. ¿Por qué, mi Estefa? Estefanía Mariles. ¿Por qué estás triste un poquito? Feliz Halloween. Miren, y ahí, chicas. Sí, mi madre tocó así, abrirle un huequito por debajo y comerme los cuyes. Como el yogur. Para dejar solo el canasto. Chicas, ahí colocamos el otro palillito. Es que cuando era chiquita me comía los yogures. Bueno, esto es porque lo necesitamos ya. O si no, ustedes pueden poner a secar la barrita así y luego cuando está sequita la colocamos al helado. ¿Alguna niña que conozca alguna productora de televisión que necesite una bebé? Le tenemos una actriz que va para Hollywood. No, la mejor actriz del mundo. Sofía hace de llorona sin llorar. Mire, de brava sin estar brava. Corto acá como en sesguito, chicas. Y bosteza sin necesidad de bostezar. Y vamos a cortar aquí un pedacito. Mira lo que dice Mae. Mi profe, cheque si lo reemplazo con porcelanicrón. Traviesa. Que cheque si yo reemplacé los cuyes con porcelanicrón. Porque ah, que tiene.
profe, porque les había dicho que iba a ir, pero me toca aplazar el viaje porque el sábado me salió un imprevisto y me voy para Manizales. Ay, yes. A mí que Estefanía tiene a alguien en Manizales allá haciendo super cocos. Bueno, mi Estefa, pues en otra ocasión será igual, acá te esperamos cuando puedas, ¿vale? Bueno, chicas, aquí voy a decorar la tapita que va a ser de la, ay, vea, de la copita. La señora Patricia Alonso desde Argentina. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una copa de Halloween en forma de heladito. Voy a abrir huequito, chicas, acá. Y dicen que es mentira. Porque como acá tengo icopor, para que no se me vaya a dañar el barquillito que lo acabé de hacer, le ayudo un poquito con la lesma, le coloco pegamento y vamos a colocar ahí los barquillitos, ¿vale? Ok. De esta forma, mira. Uh-huh. ¿Listo? Así. Ahora le voy a hacer unos dulces en forma de calabacita, ¿vale? Sofi sonó como moto en arranque, sí. No, es que ya me pone a grabar sin necesidad de estarlo. Vamos, chicas, a sacar aquí color naranjita. Ya sí, unos shows, pero siéntese. Mire que. ¿Dónde están mis cucharitas? ¿Eh? Lorena, allá, mamá. Entonces, vamos a sacar aquí. Chicas, okay. Calabacitas de 2 gramos. ¿Qué te sientas compartidas? Las niñas están paseando, pero ahorita habían 200 niñas. Están de vacaciones. Vamos a sacar, chicas. Está re lindo, dijo Patricia Alonso desde Argentina. Ay, muchas gracias. Ay, Patricia Alonso, vea, si eres nueva aquí, ya te vamos a dar un poquito de deleite de todo lo que puedes aprender a hacer acá. Damos clases gratis. Todos los días a las 3 de la tarde, 3 y 30 y 7 y media de la noche. Me prestan el amarillito. Voy. Vamos, chicas, por aquí a sacar 4 bolitas de 2 gramos. 4. Voy a hacer bolita. ¿Qué está acomodando la cámara? Rica, la gente sí es. ¿Qué dice? ¿Qué hicieron ya? Compartamos, por favor. La profe ya va adelantada en el proyecto y aún faltan muchas compartidas. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, entonces vamos por aquí, entonces seguimos con nuestra copita. ¿A cómo? Ya le saco pan. ¿Ah? Aplanamos un poquito, chicas. Ya me recuerdo. ¿Vale? Sí. Yes. Uy, bolita. Me encantó el video que les hizo la profe Rosita, quedaron súper lindos. ¿Quién es la profe Rosita? La profe Rosita, la que nos fue. ¿La de casa de ella? No, ella es de... Es que nos entrevistaron como 4. Sí, pero espere, se me fue. ¿Hágalo en casa? No. No. Lo tengo en la punta de la luengua. Dice, en el santuario de las Lajas hay cuyes como en yeso o en porcelana. Divinos, son con ropa... Están parados y son como profesiones. Así como la profe hizo los dinosaurios, pero son cuyes. Pero yo iba a traer para regalarle y son carísimos. Apenas dije el regreso los compro. Oh, claro. Arte y diseño. Muchas gracias a las niñas. ¿Cuántas niñas tenemos? Ya se me había olvidado. Tenemos en este momento 162 niñas en Facebook, 52 en TikTok y gran cantidad en YouTube. Miren. Vamos a hacer la calabacita. Miren. Arte y diseño. Ajá. Una entrevista como 4 personas. Yo entonces, los dulcecitos serían calabacitas, ¿no? Calabacitas de halo. Eso. Entonces ahí, chicas, vamos haciendo las calabacitas. 31 personas tenemos en YouTube. Y 778 compartidas. Uh-huh. Hola, Maíz 113. Buenas noches, ¿cómo estás? Eso está quedando hermoso, mi profe.
Sí. Todavía no se le ve la gracia. Todavía no se le ve forma, sí. Pero ya casito, ya casito. Yo no sé por qué siempre representa como unos colores oscuros y a la vez como neones, lo de Halloween. ¿Listo? Ahí, mire. Halloween es como de colores oscuros y también neones. ¿Quién dijo? No, yo. Ah. Ay, bueno. Mamá Nonor también súper lindo. Sí, ella sí me acuerdo. Dijo Don Homero. Ella sí ella, me dio un abrazo fuerte, dijo Don Homero. Ella aprieta duro. Vamos colocando ahí el heladito y vamos pegando, chicas, con... ¿Dónde está mi palito? Pero ella como que también nos ve porque preguntó por el tío, por el Don Donoso. Ah, sí. Preguntó por todos. ¿Quién era Cristian? ¿Quién era todo? Colocamos aquí, chicas. Mario. Colocamos las mandarinitas. ¿Vale? Como si fueran dulcecitos. Ahí voy colocando, chicas. ¿Vale? Ahí, mire. Las mandarinas también, o las calabacitas, las podemos hacer en varios colores. Ahí dice naranjas y vamos a hacer dos moraditas. ¿Vale? De 2 gramitos, chicas. 2 gramitos. Miriam Monsalve. Entonces hacemos 2 bolitas de 2 gramos para hacer 2 calabacitas. ¿Usted por qué no aceptaba Adri Ramírez? Yo lo vi. No, ella no. Antes más, casi no salgo, espero de estar atendiendo. Adri, abrazo a todo el mundo. Ay, Adri es una persona muy, muy carismática, muy tierna. Muy tierna, mi Adri. Ya estuvo abrazando. ¿Mire? A todos. A todos, con qué cariño. Con todos se tomó fotos. 2 calabacitas, pero esta la vamos a hacer en forma de almendrita. O sea, yo creo que muchos ahí los ven, solo que no dicen nada. Sí, incluso la profesora de arte, Jessica, sí, también nos dijo que ella trabajaba hasta tarde, la noche. Y en que ella nos, nosotros. Sí, que ella ponía el programa y escuchaba al menos las risas del tío. Mire, niñas. Estas calabacitas van a ir en forma de huevito. No. Le vamos a hacer su palito también. Déjale así. Y hacemos 2 palitos, chicas. ¿Listo? Y vamos a colocarle pegamento. Yo era quien no lo soltaba ese madre. Eso nosotros corríamos para un lado, corríamos para el otro. Y pegamos ahí. Oiga, nosotros, ¿vale?, atendemos muy chistes, ¿no? Ah. Porque uno atiende y traga vueltas a la vez. Sí. Uno, la señora le decía, déjeme ver ojos de 8. Y uno le mostraba ojos de 8 y dijo, devuélvame 20. Y yo, una más ahí, arranque. Ahí, chicas, colocamos las calabacitas como dulcecitos. Ay, Dios, tan bella mi Sofía, está feliz con su papá. Ah, sí, por allá está que echa... Está echando chacha. Está que... Óigala. Que gangosea. Bueno. ¿Ves? Es que le pusieron mal el nombre. ¿Cuántas compartidas vamos? Madeleine Suzuki. ¿Quién me dice cuántas compartidas vamos? 800 nomás. ¿800 nomás? Que si le podemos mostrar los areticos de Navidad, claro que sí, ya se los voy a poner aquí cerquita. Vamos a acercar aquí la cámara. Muéstrales. Sí, aquí tenemos boticas, tenemos reno, tenemos pingüino, tenemos coronitas. Ahí tenemos el flyer en la pantalla. Digo, en la pantalla no, sino en la página. Para que vayan, lo miren. Y van a ver las 7 pares de aretes que pueden aprender en esa aula tan económica. Bueno, vamos a hacer, bueno, chicas, los murciélagos. Hay muchas cosas similares a las de la profe, uno que otro cambio, pero eran muy similares. Sí, ¿en dónde? ¿Dónde, Adri? ¿Eh? Gracias, están hermosos. Claro que sí, Eli. Ve ahí a la página y vas a ver la fotografía de... Vamos a hacer los murciélagos. Cris. Entonces, vamos a sacar para los murciélaguitos, chicas, 1 gramito. Vamos. Oh, Suzuki. Miren, 2 bolitas, chicas, de 1 gramo. Chao. Vale, ahí.
Sofía, vamos a hacer bolita. Miren. El zombie es un aula, sí. El zombie es un aula. Se los vamos a hacer aquí rapidito. Ese es el aula de Lore, miren. Para la otra semana. Luego voy a hacer como una lagrimita. Bolita. Lagrimita. Y lagrimita, ¿vale? Las voy a aplanar un poquitico. Ese ladito está quedando espectacular. Sí, quedan muy bonitos. Edna. Mire, ahorita en diciembre que queremos regalar una copita de estas de Halloween. Le cambian los colores. Aquí, chicas, vamos a sacarle como las orejitas al murciélago. Mire, hacemos dos pellizquitos. Miren. Ahí sacamos, chicas, miren. Dos pellizquitos, miren. Sofía va a ser buena para pelear. Mire, chicas, así. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo con el otro, miren. Vamos a sacar acá dos pellizquitos. Y ahorita queda una escalera. Miren, ahí. Como Ariana. Oh my god. Chicas, compartamos, miren. Compartamos, dice Yolanda Flores. Ahí, chicas, vamos a hacer nuestros murciélagos. Ya subí un poquito, 893 compartidas. Sí. ¡Qué belleza! Yo quiero aprender, claro que sí. Llegaste donde era. Donde era, ya Román. Ahí tenemos más de 1000 clases grabadas gratuitas. Vamos, aparte de las aulas grabadas. Vamos a sacar, chicas, dos bolitas de medio gramo. No, Adri, de pronto sí es que compran las aulas y las hacen. Porque ya dice que es que ella ve todas sus aulas y no pueden ser coincidencia tantos trabajos iguales a los suyos. Ah, sí, claro que sí. Es que compran sí. Las aulas. Nosotros no sabíamos que muchos talleristas nos conocían, sino hasta el día de la feria que decían, ustedes son los de Manos Mágicas de Janey Lore. Uh-huh. Se tomó una foto con la profe. Hacemos un rollito, como un arrocito grande, miren. Preguntaban por Chovengo. Aplanamos. Por Has. Miren. ¿Vale? Así. Hacemos bien acá la puntica, chicas. Voy a doblarlo a la mitad de esta forma, miren. Porque hasta de los otros están venían por pasta lista. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, eso quiere decir que sí nos ven. Y acá, chicas, vamos a hacer un pellizquito de esta manera, miren. Sí. En toda la mitad de la ala. Ajá. Hacemos este pellizquito. Y ahí le formamos las alitas. Bienvenidas. Así, miren. Formamos las alitas. Oiga. Ahí. Cálmate, algunas primas compran las aulas, dice Mago. Sí. Y por aquí, chicas, ponemos el murciélago, miren. Hola, señor Homero, ¿cómo estás? Miren. Parejan los citos de mi tío. Miren cómo queda nuestro murciélago. Es verdad, mi profe, yo vi en la feria el frasco utilitario que usted hizo de Halloween. Sí, yo sé mi madre eso. Compran las aulas. Compran aulas y los hacen, claro que sí. Vamos por aquí, chicas, a hacer otro arrocito. Igual esa es la idea, que las demás personas aprendan. Uh-huh. Que si uno se pone envidioso, pues no enseña. Miren, aplanamos este arrocito, chicas. Miren. Las primas compran la rifa y están en YouTube. Sí, mago. sí, mago. Vamos por aquí, miren, a doblar. Y aquí voy a hacer un pellizquito, miren. 950 compartidas. Miren, hacemos pellizquito. Pellizquito acá, miren. Quedó como el murciélago de Batman. Sí. Carlos, dime cuál es la diferencia entre copiar trabajos y hacer lo mismo que la profe. Lo pregunto porque alguien dijo que copiamos los trabajos. No, pues que nosotros copiemos, ahí sí ya es... ¿Cómo me puede decir? No entiendo la pregunta. Entonces ella dice que es la diferencia entre copiar trabajos y hacer lo mismo que la profe. Que porque muchas personas dicen que nosotros copiamos los trabajos. Hmm.
¿Qué les decimos? Es difícil porque es que uno no sabe ni que era mi mamá con qué va a salir. Sí, yo todos los días saco algo diferente y bueno. Ese no es el tema. Nosotros, sí. En tantas páginas que hay ahora, por ejemplo, Pinterest, hay miles y miles de trabajos, pero todas las profesoras no los hacemos igual. Cada quien tiene su técnica. Cada profesora le tiene su sello personalizado a lo que hacemos. Entonces, pues, es muy difícil. Si ni siquiera Disney esconde sus trabajos. No ha nacido nadie que haga lo de manos mágicas de Janet y Loren. Ay, muchas gracias, mi madre. Miren, ahí están nuestros murciélagos. Y vamos a ponerle los ojitos, ¿vale? Como este monstruo de Loren. Ese salió de un videojuego. Ajá. ¿Sí? Pero vaya a ver quién de pronto tiene ese detalle, así, digamos, lo de los dedos que se dan así tan realistas. O sea, tanto así. Lorena se copió. Lorena se copia de la figura, ejemplo, de la imagen. Pero tal como plasmarla en la masa, pues... Ya es diferente. Es diferente. Sí, es como uno ver un dibujo así y voy a dibujarlo. No le va a quedar igual. Como los que pintan desnudos, la chica se ve sentada. Pero pues... El que lo pinta es el artista. No, y hay personas que dicen, ay, es que fulanita se copió del trabajo de no sé quién. Pues a esa persona le digo que antes de que ella naciera, el mundo ya existía. O sea, que esas figuras salieron hace tiempos. Ya, berraco, ¿sí? el que se lo imaginó y lo creó. Cuando nosotros nacimos, el mundo ya existía. Así que, a ver. Los ositos. ¿Sí me entienden? Los miren, jirafas. Vamos a ver, a colocar, chicas, un murciélago. Por aquí. Lo grabado. No, es verdad. Eso se llama envidia porque es mejor despertarla que sentirla. ¿Sí? No, sí, es que... Es verdad, nosotros... Muchas veces no, es que nosotros apoyo. Prácticamente es que ni creamos nada. Todo esto ya está creado, sino que nosotros le damos otra imaginación, otro... Le colocamos nuestro toque de nuestras manos, ¿sí? Pero todo esto ya... Mi pregunta, ¿usted recuerda cuando ¿miren? Hizo a Stick Leoncecito? Miren. Uy, hace rato. Mire cómo se ve con esos murciélagos. Eso fue de las primeras aulas que sacaron. Mira. Ajá. Bueno, vamos a hacer ahora unas galletitas como un poquito ya más claritas. Las voy a hacer con blanco y amarillo. Ay, esperen. Blanquito y amarillo, ¿vale? Eso es como la profe Yolanda. Llega aquí con un poco de... No, no sabe ni qué es lo que va a hacer. Sí, la profe llegó con un frasquito, su icopor. ¿Y yo qué va a hacer, profe? Una olla de duende. Ah, bueno, profe, una olla de duende. ¿Todas? Uno nunca le ha visto una olla a un duende, pero... Ajá. Miren, vamos entonces, chicas, a sacar un poquito de blanco. Es que el estudiante no se copia, demuestra lo excelente que los maestros son. Yo soy una de las que me copio, pero solo de la mejor. Ay, pues lo mejor es ignorar comentarios incómodos para no exponernos. No, tú tranqui. Sí, es verdad. Vamos por aquí, chicas. Nosotros apoyamos todos los artes. Aclaramos nuestra masita. Este es tu arte. Este es mi arte. Miren, que nos quede un amarillo, pero muy, muy clarito, ¿vale? Muy clarito. Profe, como las galletitas que te regalaron. Ay, sí, las galletitas. En estos días les enseño esas galletitas que me regalaron. Pero esas son navideñas, miren. Por acá las tengo en mi frasquito utilitario, mírelas. Mírelas. Oiga, le voy a pegar un mordisco. Miren. Pon no, de verdad. No la dejé así porque eso se daña. Así mordida. Ah, para que le dé el pedazo a él, miren. Sí, eso se daña así. ¿Mm? ¿Cierto? empieza bueno, a mojosear. Vamos a hacerle, chicas, acá los dulcecitos y las galletitas. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Bueno. Saquemos 2 gramitos. ¿Vale? 2 gramitos. Hacemos bolita. Ah, Malicefer tiene un poco de nombres. María Lili Malicepúlveda Fernández. Está incógnita ahí. Miren. Y se llama Sofía.
hacemos bolita, aplanamos un poquito, chicas, y vamos. 1078 compartidas. Ah, bueno, qué rico. Ya vieron la hueca, profe. Despídase de las galletas. Sí. Ya le dieron la caleta. Miren, y vamos haciendo la galletica. Así, miren. Y acá en toda la mitad le vamos a colocar un puntico de masa naranja. Un puntico. Un puntico. Un puntico. La luz siempre pega. Entonces, coloco pegamento. Gústele. Y coloco aquí un poquito de color naranja o rojito para que nos quede así. ¿Vale? Vamos a colocar pegamento. ¿Todo está con masa liviana, profe? ¿Con pasta lista? Sí, con pasta lista. Uh-huh. Con pasta lista, Andrea. Mira. Yo ya no sé si es Cris o es Carlos. No, es que Carlos. Cris está ya en el computador. Aquí, niñas, a la calabacita le vamos a hacer su caparazoncito verde. Para que no se vea pues tan simple, ¿no? Entonces, sacamos verdecito. Es que tengo dos Facebook. Uno es Malicefer y el otro es este. Ah... Ella es bien inteligente para poder compartir. Ya dice, si me bloquean por aquí, aquí estoy. Vamos, chicas, por aquí a sacar verdecito. Oiga. Y vamos a sacar medio gramo. Y lo repartimos en dos, ¿vale? Dos pedacitos igualitos. Con gusto, Carlitos. No, Gisca. Miren. Rocío Flores Cornejo, con gusto. Miren, aquí, chicas, saco como una lagrimita y voy aplanándole su caparazoncito como que si hiciera un gorrito. Miren. Ahí. Y acá hago lo mismo. Qué chévere que esté detrás. Sí, ya Sofi tiene los pulmones. Hasta acá se escucha. Y 117 compartidas. 117 o 115. 1115. Miren. Así hacemos, chicas, los gorritos. Pupili de Matías. Pupili. Y vamos por aquí a colocar pegamento. Wipili de Matías. Me prenden el ventilador. Por favor. Miren. Colocamos ahí los gorritos, chicas, a las calabacitas. Miren. Epa. Sacamos otro medio gramo, chicas. Lo repartimos en mitad. Mire, es una copita que queda muy linda para regalar ahorita en Halloween. Queremos regalarle a un amiguito de pronto. Hola, en la oficina. Dicen, la señora Sandra Uribe. Hace rato no la había visto. 100% de acuerdo, dice. Ah, que ellas copian a las profes. Ah. Lo que hace. Ya extrañaba a Matías. Pregúntele a a Brisa que está aquí, vea. Con la nariz tapada. ¿Cómo vas con Matis? No. No. Fumiga. Ay, qué peca. Esa fue una limpia. Dice que es que es súper fumigada. Dice que es que si esos no matan los zancudos, dice. Colocamos aquí también gorrito. Pues es un detallito que hace ver el proyecto. Bien bonito, chicas. Miren. Detallitos que matan. Detallitos, miren. ¿Vale? Ahí, miren cómo nos está quedando. Aquí le vamos a colocar ahorita los ojitos. Hola, Miriam Cifuentes. ¿Cómo estás? Ay, bueno. Bienvenida. Vamos a hacer ahora las galletitas. Está un poquito ausente porque estoy dedicada al tejido. Vea, la señora Sandra Uribe. Profe, ¿tiene video de la Catrina? Claro, si la hicimos ayer, las aretes de Catrina. Y si quieres una Catrina, también tenemos el aula. A mí la profe me enseñó lo de paño lenci y yo he creado más moldes. Así es que así nace la creatividad. Claro que sí, esa es la idea. Vamos a sacar tres bolitas, chicas, de medio grado. Tres. Ternuras escalabaces. Hacemos bolita. Aplanamos como mogollitas. Que Sandra Uribe es infiel.
Sí. Está dedicada al tejido. Está al tejido. El tejido es muy lindo, pero uy. Pero un no. trabajo. Sí. Bravo. Vamos, chicas, a texturar estas galletitas, chicas. ¿Texturar o texturizar, como dice ahí? O texturizar, o texturar. Miren. Oiga, ¿ya tiene sueño? Sí, ya tiene sueño, Sofi. Ah, gracias, Sandra Olivia. Miren, ahí. Uy, vea, ya nunca la escuchaba ella, Pepas Cambero. Hola, mi señora Pepas, ¿cómo estás? ¿Cómo? Dios mío, ¿sí? ¿Dónde está paseando mi señora Pepas? Que yo creo que no anda por aquí en los Usagasugas. No, papá dijo que ya viene mañana. Él no sabe. Vamos por aquí, chicas, a texturar nuestras galletitas de esta forma. ¿Pepas Cambero es de Fusa? Sí, sí, sí. Ah, bueno, tiene que votar por el tío. Claro, claro. La mamadita Yana. Ah, no, entonces ya tenemos tres votos, el del tío. Miren. El de ella y de Yana. Texturamos la galletita, chicas. Que está eligiendo una mochila guayú. Uy, Dios, esas mochilas tienen bastante trabajo. Este es otro trabajo que es pues, bravo, es ese amigurumis. Sí. La Malicefer está haciendo es una amigurumi. Uy, Dios, eso también me les quito el sombrero. Sí. Y Helen hizo unas figuritas como unas pepitas. ¿Cierto? Listo, mire. Y lo planchaban. Sí. Y también, chicas, todo vamos colocando eso. Las galletitas. Pegamos acá la galletita. ¿Qué le pasa a Matis, no? Que se da unos suspiros. Matis, no, lo más de bien, juicioso, relajado. Él se da unos suspiritos a ratos. Yo me conecto así, vaya a hacer un momento los proyectos o no, y me da la sensación de paz, de tranquilidad, me acompañan, ando haciendo anillos. Alejandra Moreno. Oh, mi Alejandrita, ¿vea? Qué dicha. La prima. Qué dicha, qué dicha. Mire, mire cómo se ve de bonito. Nuestro heladito o nuestra copita la llenamos con dulces y regalamos este lindo detalle. Bueno, acá le voy a hacer unas calabazas verdes militar. Como ¿vale? Con Lore vimos un proyecto de unos cuadros grandísimos y todos están dibujados al Pedro. Sí. Eso sí es, Pedro. Eso sí es, también es trabajo, mejor dicho. ¿Cierto, Helen? Mire, chicas. ¿De los esferos? A este pedacito de verde le voy a colocar este poquito de negro. La hija de Heidi Urduz también hace amigurumis y tiene 11 añitos. Dios, eso es un trabajazo. Mire. Vamos entonces a oscurecer, oiga, chicas. Matiz, estás llenito de amor comprimido. Exacto. Así sea, Matis, todo gaseoso es lo más tierno. Ellos son muy amorosos. Ellos son muy... Sí, Matis, sí. Los tres. La verdad que a uno le va a pesar hasta pegarle a Matis. A veces Lore le da una palma en el rabo y yo, ay, no le pegue. Uno le da pesar porque Matis pone su carita de tristeza y a uno le da pesar. ¡Ay, le aguantamos sus gases gaseosos! Bueno, vamos a hacer las calabazas de este color. Vamos a sacar, chicas, una de 15 gramos. ¿Vale? Otra de 8 gracias, gramos. Gracias, Sandra Uribe, compartidísimo. Subimos a 1,200. ¡Ah, qué bueno! No lo he vuelto a escuchar. ¿A quién? ¿A Matis? Y una de 5, uy, casi que me caso, miren. Una de 15, de 8 y de 5. Matis está ahí acostadito. Matis está ahí en la medianoche. Vamos a hacer bolita. Nada de grietica, chicas. Voy a aplanarla un poquitico. Miren. La voy a texturizar. Ah, que siempre sí, llega a roncar atrás de... Ah, pero porque es que acá hay mucha herramienta. Ya no tiene cómo pasar para acá. La puedo texturar, chicas, con el texturizador que les enseñó la profe Yolanda en la clase de los moldes. Mire, sí, que me quede así. Siempre llega a roncar aquí detrás de la profe. ¿Listo? Amasamos bien. Mi profe, ¿cuántas veces... De poldió con una vez ya tuco. Mi profe, ¿cuántas veces de poldió con una vez ya tuco? No entendí, mi madre. ¿Cuántas veces respondió, será? ¿Será?
No, porque ya dice de por Dios. De por Dios. Mire. No entiendo. Y texturizamos, mire. Con el texturizador. O si no, con el cepillito. Que se la... va a casar. Ah. ¿Cuántas veces se va a casar? Que con una de ellas tocó. Yo no sé, estoy que le propongo a Homero otra vez a ver qué dice. Arranquemos. Que arranquemos, dice Don Homero. Elizabeth está desde el Espinal, que qué calor. Si oye lo que dice Don Homero, que es que primero vamos a Luna de Miel y ahí miramos. Si Dios quiere, Rocío Flores. Si oye, Madi, que es que primero de Luna de Miel miramos todavía a ver cómo va la situación y ahí sí lo medito. A ver, Carolina dice, es que yo le decía a Cris que porque ronca así y él decía que no, que era Matis. Sí, es Matis el que ronca así. Ronca durito. Mire. Y voy texturizando toda la calabacita. Está madura. Miren, ahí. Lo mismo estas, chicas. Texturizamos. Profe, ¿cómo se saca el verde oliva o el verde aguacate? El verde aguacate también se saca con... O sea, tienen el verde Navidad y le colocan un poquito de negro para que no quede ese amarillo, amarillo. Dice, sí, la cuestión es que en los tejidos no se puede uno distraer porque un punto de más que meta en una vuelta cuando se lleva un diseño, luego se tiene que desbaratar todo. Sí. Hasta donde tiene el error y desbaratar, que es lo peor. Uy, no. Deja así. Miren, aquí están las tres calabacitas. Que don Luis y usted son hasta la eternidad. Se oye, amor. Sí, señor, vamos a hacer caso. Que nada de probaditas, a ver que sí, que si no, que si aguanta. Vaya bien. Vamos a sacar, niñas, acá tres bolitas de medio grado. A ver, tres bolitas. Oiga, Chanel. De medio gramito. Todos hacen... Aquí todos hacen sus ruidos raros. Y vamos a hacer lagrimita y vamos a hacer gorrito. Mire, gorrito, gorrito, gorrito. Don Homero cogió los cuyes y yo le dije, no, esos son para la profe. Me hizo reír porque me dijo, ah, no, todo lo de ella también es mío. Así, mi Adri, solo era risa con Don Homero. Profe, y si nos enseñas una brujita para la olla de la profe Yolanda. Una brujita. Pero es que la olla es de duende. Pues esa es una ollita de duende, pero bueno, mañana hacemos entonces una brujita para esa ollita. Listo, a todo le hacemos gorrito, miren. Carlito y llegó. Mi profe Yane, ahora me preguntan por algún proyecto y me lo envío con un poco de susto, pero confía en todo lo que he aprendido con ustedes. Hoy terminé de realizar mi primera quinceañera. Ah, qué dicha. Pues eso me parece muy bien. Eso me parece genial. Porque... Ah, ya respondimos que cómo es sacar verde oliva, sí. Sí. Ah, bueno. Y ahí coloco, chicas, gorrito. Miren. Pea Brisa está viendo el en vivo. En vivo por lo y que... en el celular. Ella está en vivo y también acá, que es que a ver si es igual. Corro la masa, vea. Y acá, chicas. Ahí está, miren. La profe, véala. Aquí el aula hago de la brujilda sería genial en esa olla. Sí. ¿Brujilda? Que el aula de una brujita sería genial ahí. Ah, aquí le hago una texturita, chicas, en el bordecito. Miren. Y doblen acá como el tronquito, que no nos quede como tan derechito, ¿vale? La profe, saludos desde Ecuador, Rocío Puzda. Ah, no, era molesta. Hola, mi Rocío Puzda, ¿cómo estás? Yo no tiene... Miren, y doblamos acá, ¿vale? Profe, ¿sí? ¿Dictas clases personales? Claro que sí. Claro que sí. ¿Días viernes? Los presenciales, sí. Los días, miren, viernes. Y vamos a pegar las calabacitas, chicas. Mi profe, chicas, la brujita, la que hizo mi Lore. ¡Ay, sí! Pero es que, bueno, mi madre, lo que pasa es que la que hizo Loren es grandecita. Y bueno, en esa ollita, aunque sí quedaría bien con la brujita al lado, esta ollita, la bruja que hizo Lorenita, que es bien bruja. Ve, Adri, que como dice Brisa, ¿cómo estás, amiga bella? Hola, Adri, muy bien, gracias a Dios. Ya vas estando. Eso. Miren,
Ahí la, colocamos. La, sábado es navideña o es Halloween. Ay, niñas, vamos, mañana se les... Les informo. Mañana les informo, chicas, si hay, clase hay clasecita el sábado o si no la aplazamos para el próximo sábado, ¿vale, niñas? Miren, ahí están las calabacitas. Igual las podemos hacer del color que ustedes quieran, ¿vale? ¿Dónde estamos ubicados? En Fusagasugá, Cundinamarca. Vamos a hacerle la carita a la copita, ¿vale? Esta copita lleva unos ojitos, una sonrisa. Que un, ¿vale?, duende también sería bello. Claro, el duende también quedaría chéverísimo. Con nuestro acrílico negro. ¿Que cómo le fue a Brisa con el chunchullo? ¿Cómo le fue con el chunchullo, Brisa? Bien, delicioso. Ella sí le gustó. Bueno, el chunchullo es rico calientico. Sí, frío ya es para un chicle. Frío, eso se vuelve como un pegote y uy, no. Vamos a hacerle los ojitos. Lo que no le gusta la pone Malta. ¿No? Y vamos no por aquí, chicas, a ver un pintapuntos. Con este. Entonces voy a quitar, chicas, aquí el heladito un poquito. Y vamos a pintarle la carita a la copita. 1324 compartidas. Recuerden que este lunes es festivo, dice Carolinda. Sí, este lunes es festivo. Y por eso sé que hay muchas niñas que están de paseo. Entonces hay muchas niñas que también me decían, profe, por favor, aplázanos la clase del sábado. ¿Es que hoy es qué? Por favor, que es que me voy de paseo. ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves, sí. Ah, es que como los niños están en vacaciones, se van de vacaciones hasta el martes. Y nosotros también queremos como arreglar todo este cableado que tenemos por aquí. Pero el niño limpio acá que tiene como un poquito de pintura rosada. Toca buscar en internet. ¿Listo? ¿Qué celebran este fin de semana? La Semana Santa. No, Semana Santa es Semana Santa en octubre. Mire, chicas. ¿Dónde está? ¿En marzo, abril? Ah. Es que la Semana Santa. Hago ojitos. Póngase trabajos en porcelana, Brisa. Y ellas ya. Si vieron todo lo que hice ya. Aquí, pues yo le dije a Brisa, acá las recibimos con todo el cariño del mundo. Con trabajo. Pero con trabajo, porque pues esto es lo que yo hago. Entonces, pues, ayudar. Y dijo, con mucho gusto. Y ya me ayudó encantada. me ayudó a hacer muchos esferitos de un pedido que tenemos. Porque como yo me puse a llevar todos los esferos para la feria, pues los vendí. Ahora tengo que reponerlos. Vamos a hacerle sonrisa. Hola, Hoskra, ¿cómo estás? Vea, Hoskra, por aquí estamos, vea, por aquí está su osito. Hola, mi Hoskra, ¿cómo estás? ¿Cómo aquí te acabo de ir en esa feria? Pues no sé eso. Ese celular está ahí en TikTok. Niña, las que saben que se celebra, que se celebra el Día de la Raza. Ah, pues es hoy, la corren para el lunes. ¿Sí? Yo pienso. Miren, ajá. Ah, no sabías. No, y es que no hacemos cejitas. Día de la Independencia Raza. Vean. Día de la Hispanidad, ya no se entiende más. Y hacemos la otra cejita. ¿Vale? Que quede la copita bonita, con gracia. No solo es forrar una copa por forrarla. No. Qué bueno que se ha hecho muñequitos. Entonces, así, niñas, con nuestra pinturita. Dijo Adri, que qué bueno. Sí, mi Adri, aquí estoy aprendiendo de la mejor. Gracias, Bis. De la mejor profesora. Ah, muchas gracias. Bueno. Vámonos, Ele. De todos aprendo un poco. Pero más de mí. Ay, déjelos que les duela. Y de Matis. Déjelos que les duela. Bueno, vamos con pinturita, chicas, acrílica. ¿Qué hay que hacer a Maléfica en una clase? Maléfica. No, pero ya habíamos hecho una Maléfica, ¿no? Entonces, con este color que es bien fluorescente, vamos por aquí a darle punticos. No hay nada difícil, véase son. En la parte negrita, chicas. Ah, sí, el Día de la Raza, pues, ya que somos diversos. Uh-huh. Muchas razas. Miren, voy dándole este toquecito. Pero que la verdad. Bendecida noche a todos. Gracias, Isabel Jonti. Ah, es que los ojos ya le dan otra cara. Claro que sí. Ahorita le pone un puntico blanco. Cuando esté sequito le ponemos la luz al ojito. Donde le hubiera puesto también resinados, también se hubiera visto bonito. También le pueden colocar ojitos resinados, pero como todas las niñas, no hay veces no tienen ojitos resinados. Hoy 12 de octubre y lo pasan calientes. Ve así, ¿eh?
Sí, ya sabes, por eso creo que lo pasaron, por eso es que el lunes es festivo. Ahí, chicas, voy colocando. Y la verdad que esto le da un toque muy bonito, chicas. Cada que le hacemos cualquier detallito, usted lo van a hacer en toda la copa, ¿vale? Miren. Es que es para generar turismo. Miren, estos detalles hacen que mi proyecto cambie. Se vea muy bonito, miren. Aquí, chicas, también le puedo colocar unos punticos, pero este está como muy grande. Acá con la puntica, al murciégalo en las alitas. Muy hermoso el proyecto, dice Faisuri. Hermoso, dice Sandra Milena. Mire, ¿y quién se imaginaba que podíamos decorar una copita así? ¿Vale? Ahorita que ya llega Halloween, que queremos regalarle pronto un detallito a los niños. O para la oficina. O para llevar para la oficina, para regalar, para vender. Los eventos pues, que hacen en las oficinas de Halloween. Ajá, entonces ofrecemos, decimos, mire, nosotros hacemos estos detalles que pueden regalar a los trabajadores, a los niños. Y es un detalle único. Es una copa utilitaria. Ajá, es un detalle único, chicas, porque... A ver, ¿dónde las han visto? ¿Dónde han visto esas copas decoradas de Halloween? A ver. Es que ahora pinta con la lengua. Y acá le coloco un puntico en los ojitos al murciégalo, miren. Muy hermoso, hermoso, dicen hermoso. Pues yo sé que a todas no les gusta el Halloween, pero hay veces... clientes, hay clientes que sí les gusta mucho. Toca tenerle a los clientes de todo, ¿no? Aquí a las calabacitas las calabacitas verdes le voy a colocar unas franjitas negras. Voy a bajar un poquitico acá el helado. Dedo. Y aquí, chicas, le voy a hacer un poquito. Es que de nomás hacer la copita donde que para que guarden los esferos y eso. Exacto. Si no lo quieren hacer con el heladito, chicas, hacen solo la copa y también les sirve para un portalápices. O le dejan la tapita al lado. También, mire. Háganle unas rayitas negritas, por favor, así. Ludy, que qué belleza. Sí, son proyectos muy bonitos, profe, fáciles de hacer. Siempre se me olvida una pregunta. En el hágalo y llévelo cuando pintó los ojitos de los animales, esa pintura muy linda brilla muchísimo. ¿Ese qué acrílico es? ¿Acrílico plástico? Esto es un acrílico plástico solo para porcelanicrón. No se pone así como opaca como las témperas. No, es que esta da brillo. Nosotros se la vendemos también. Ah, ya cambió de pincel. El otro era un lesma pincel. Y acá, miren, coloco por aquí ahora sí el heladito. También le tenemos que dar un poquito de sombra a la galletica, a las calabazas. ¿Vale? O sea, ya las podemos hacer con las tizas. Con las tizas ya le hacemos todo lo que son sombritas, chicas. Y difuminados. Uh-huh. A ver, ¿cómo les ha parecido? ¿Si les gusta o no? O nos vamos. O nos vamos a momir. Sí, porque ya van las 9:15. Bueno, aquí ya me quedan poquitas tizas. Ja, ¿y las otras? Las otras están allí guardadas. Y por aquí, no, ¿y las otras tizas de esos? ¿Los otros cuadritos? No, estas en el viaje se me dañaron. Porque como se volteó la cajita por todo lado, pues se dañó, pero ahí tengo las otras. Entonces aquí le podemos colocar un poquito de color naranja. Ah, es que me cayeron. Miren. Sí, acrílico plástico. Aquí a las calabacitas naranja le podemos colocar también o naranjita. Roymar mañana va a hacer la copita. Ah, bueno. Hola, Rodrigo, llegaste tardecito, pero llegaste. Miren. Aquí no. Ay, vea, yo iba a preguntar por la señora Ismenia y acabo de llegar, ma. Ismenia. ¿Ah? ¿Dónde estaba? ¿Dónde andaba Ismenia? Últimamente está llegando muy tarde. ¿Dónde andará Ismenia? Dios mío, que me ha dejado muy solita en mis clases. Cristian se fue porque usted no estaba. Cristian dijo, me voy para allá a ver para dónde es que anda Ismenia. Mire, chicas, aquí también al heladito, hágale un poquito de color, no lo dejen tan pálido. Le damos tonos así por los laditos, está no muy es. Bello, dice Ceci Albán. No tenemos que saturar tampoco de colores, sino suavecito. Vamos aplicando los tonos. ¿Vale? Miren, y ya cambia nuestro proyecto. Ya al darle como esas lucecitas, nos queda
Muy, muy bonito. La pasta lista también tiene peso y reduce. Pues pesa, pero mucho menos que la tradicional. Y reduce solo el 1% porque no tiene tanta humedad. Exactamente. Su mango biche salió para allá, señora Ismenia. Sí, mi madre también dijo, ¿dónde anda la señora Ismenia? ¿Dónde? Y mire, se fue otra vez porque vea, no nos respondió. Se fue a compartir, ella se fue a compartir. Mire, chicas, cómo quedó nuestra copita para regalar, para dar este lindo detalle. Miren, a mí me parece que son geniales y ustedes las pueden hacer en el color que quieran. Forrar la copa en negro, en naranja, en este amarillo que le hice la base, en el color que ustedes quieran, pueden hacer el forrado de la copa. Lo mismo los dulcecitos. Que también se le podría haber hecho los ojos saltones como los del murciélago. Ya lo ponen al diseño que ustedes quieran. Sí, claro, le pueden poner las dos bolitas blancas ahí, si lo quieren así de ojitos. Una copa loca. Pero pues ahí está ese proyecto, me parece que es algo bonito, utilitario. Fácil para regalar, no, y no pesa, entonces usted ya le colocan ahí los dulcecitos, las galletitas, lo que quieran, y regalan ese lindo detalle. Mire, hágalos en los colores que ustedes quieran, chicas. Vale, ahora sí voy a ver mis compartidas. Uy, Dios mío, yo creo que 1460. ¿En serio? Dios mío, como que me como este lado. Ay, Dios. A ver. Gracias, profe. Sí, que quedó muy lindo, dice Carolinda. Bueno, la última compartidita. A ver, cómo es que tanto que me quieren ahí. A ver, la última compartida. Una compartidita cada niña. Eso, unita. Bueno, dos. Bueno, dos. Bueno, es tres. Bueno, cuatro. Ah, que está haciendo el portal. Ya ves el fogón, la señora Ismenia. Ay, sí. Es que está muy perdidita. Pero, ¿dónde estaba mi Ismenia? Porque yo sé que usted así sea que me mira mi porque clase. Era de las primeras. ¿Qué sí, está pasando? ¿Ya no me quiere? ¿Ya no me quiere tanto? Diana Espinel. Gracias, mi profe, por tus bellas enseñanzas. Dice Claudia Zambrano. Ay, muchas gracias, niñas. Dios las bendiga. Profe, en serio, compartamos todas. ¿Por qué? Dijo Alejandra. Oye. Porque si no, no queda la clase. Janine Pedroso. Gracias, profe. Niña, si no compartimos la profe, no nos enseña la bruja mañana, dice Carolina. Sí, muchas gracias, mi profe, que la pase feliz noche. Bueno, mi madre hermosa, Dios me la bendiga. La adoro, dijo Ismenia. Mi señora Martica, muy buenas noches y buena noche. Mi Estelita Rincón, muchas gracias, la adoro, dice mi Ismenia. Ah, bueno. Muchas gracias, niñas. Tienen que, cada que vean el videito, van compartiendo, ¿vale? Porque se me fue. Muy bonito, profe, muchas gracias. Es con todo el gusto para que ustedes las hagan y hagan un emprendimiento de venta, chicas, ¿vale? Gracias a todas, Dios me las bendiga y nos vemos mañana, ¿vale? Entonces, hasta una próxima y chao, chao. Chao, chao. Faltan muy poquitas compartidas.